Hola, muy buenas noches. El fin de semana se presenta bastante tranquilo. La semana que viene tenemos cambios. Se confirma que la situación se complica. La situación vendrá marcada por descenso de las temperaturas y por algo más de precipitación. De momento hablamos de hoy. Hoy ha sido una jornada en la que han bajado las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico, especialmente en toda la zona costera y parte del interior. Las temperaturas máximas han sido las que han notado más ese descenso térmico, por ejemplo, en Oviedo. Bueno, y antes del pronóstico queremos mostrarles cómo está Jenofonte, ese Medicane, ese huracán o ciclón tropical. Es una borrasca en definitiva, pero con estructura tropical que se ha formado sobre el Mediterráneo. En estos momentos en la zona las precipitaciones son intensas sobre el mar. La situación marítima también está bastante revuelta. Y veamos qué es lo que va a hacer Jenofonte durante los próximos días. Está previsto que el centro de esa borrasca tan potente, se vaya desplazando lentamente hacia Grecia. Están en aviso de nivel rojo por viento y sobre todo por precipitaciones, porque lo que tiene Jenofonte es lo que decíamos, es una borrasca muy profunda que desarrolla vientos intensos, que su génesis es distinta a la de las borrascas, pero sobre todo que lo que va a hacer es desplazarse hacia el sur de Grecia y, como les decía, toda la zona, gran parte de la zona está en aviso rojo, sobre todo por tormentas que pueden ser fuertes a lo largo de los próximos días. Vamos con el pronóstico ya para España. Aquí hemos tenido una jornada marcada por la nubosidad, como les decía, de tipo bajo en la zona del Cantábrico, también algunas nubes bajas en el extremo sur, como siempre con viento de levante en el entorno del mar de Alborán. Las temperaturas, valores en general que se parecen a los de ayer, menos en el norte, que han descendido, como les decía, esos 20 en Oviedo, 23 en Santander, el centro en Madrid alrededor de los 28 y en el sur tenemos valores de más de 30 grados, como es el caso de Córdoba. ¿Qué va a ocurrir durante los próximos días? Mañana las temperaturas máximas bajan, sobre todo en el norte de Castilla y León, el Pirineo y el Alto Ebro. Suben a cambio en el centro, en el Mediterráneo, porque el flujo cambia a oeste y también suben algo las temperaturas en el noroeste peninsular. Y pasado mañana el domingo se inicia ese descenso más significativo de las temperaturas por el Cantábrico, que se consolidará a principios, mediados de la semana que viene. De momento lo que tenemos es una situación marcada por los frentes que siguen circulando por el norte. En altura tenemos altas presiones, tenemos una situación marcada por esas altas presiones. Ahí tenemos Jenofonte, visto desde arriba, al sur de Italia. Bueno, pues durante las próximas horas, ¿qué va a ocurrir? De cara a mañana tenemos que se mantiene el anticiclón al norte del continente europeo, el flujo del este en toda la zona del Cantábrico y la situación marcada por nubosidad más bien escasa. En principio el viento va a ser viento del este, como decíamos, con algunas nubes por Galicia y nubes de evolución por la tarde aparecerán en la cordillera cantábrica y también esperamos que el riesgo de precipitaciones sea más intenso, sobre todo en Aragón y en Cataluña. De momento, intervalos nubosos mañana en Galicia con algunos chubascos, sobre todo en zonas de montaña de Lugo. En el resto, las precipitaciones serán escasas. Tampoco descartamos que pueda haber algún chubasco en el interior del Principado de Asturias. En el resto, más bien sol, algunas brumas por la mañana y poca cosa más. Nubosidad evoluciona en el interior de Cantabria, sol en el resto, máximas parecidas a las de hoy, Santander alrededor de esos 22 grados. En el País Vasco la situación similar, aunque con algunas nubes más, sobre todo en Guipúzcoa. Por la mañana esas nubes podrían ser de tipo bajo, en principio con poca probabilidad de precipitaciones y las temperaturas que siguen relativamente suaves. También aparecerán nubes de evolución en el Pirineo Navarro, quizá hacia el este podría llegar a caer algún chubasco, serán fenómenos muy puntuales. En el resto sol y viento. Vean cómo entra el cierzo, sobre todo mañana a últimas horas a través del Valle del Ebro. La Rioja con jornada básicamente soleada y temperaturas altas. Oviedo una máxima de 29. Sí que en Castilla y León podrían crecer más nubes, especialmente por el norte y descargar algún chubasco, sobre todo al norte de León o de Palencia. En el resto sol, nubes de evolución en el entorno del sistema central, pero sin precipitaciones. Y 32, incluso 33 en Badajoz o en Mérida. Para Andalucía esperamos un fin de semana bastante tranquilo, con algunas nubes altas y poco desarrolladas. Sí que seguimos en la zona del estrecho con intervalos nubosos, las temperaturas máximas altas, Sevilla 33. Empezarán a subir las temperaturas, sobre todo a partir del domingo, en la costa mediterránea. Málaga de momento mañana se queda con esos 26 grados. Y en principio en Canarias la jornada, tanto el sábado como el domingo, tiempo estable, algunas nubes en el norte, con riesgo de algún chubasco débil, sobre todo en los nortes, especialmente en el norte de Tenerife. ¿Qué ocurre en los próximos días? Bueno, pues tenemos
La zona anticiclónica sigue extendida por el norte del continente europeo, pero fíjense, en altura se descuelga una pequeña bolsa de aire frío que en principio va para el Mediterráneo y forma una borrasca. Con esta situación tendremos, por un lado, que por el norte van bajando las temperaturas y por el otro, que en el Mediterráneo se va inestabilizando la atmósfera. De momento, a la otra mitad del fin de semana, el tiempo viene marcado por eso, por una jornada básicamente soleada, con algunos intervalos nubosos, en principio esas nubes con poco desarrollo y algún chubasco principalmente en el nordeste, precipitaciones poco significativas, alguna tormenta en zonas montañosas de Sierra Morena, poca cosa, y las temperaturas en descenso, como decíamos antes, sobre todo por el extremo norte. El lunes ya la cosa se empieza a complicar en el Mediterráneo, esperamos algunos chubascos, sobre todo en la zona del Pirineo, también en el archipiélago Balear, el sureste de la Comunidad Valenciana, sol en el centro, algún chubasco en puntos del Cantábrico, las temperaturas en descenso, tanto las mínimas como las máximas, y ya de cara al lunes la precipitación se mantendrá. Vendría ya algo más alejada, al martes, perdón, alejada hacia el archipiélago Balear, se alejaría la bolsa de aire frío, quedaría unas nubes altas por el centro y por el sur y seguiría ese descenso de las temperaturas. Lo dejamos aquí, que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.